Bien, comenzamos a trasladar las lechugas al jardín. Ya, ya crecieron este cajón, están en buen tamaño para ya llevarlas al jardín. Bien. Bueno, como ustedes saben, yo no cosecho la lechuga completa, la voy sacando de hojita, así que por lo tanto yo trato de mantener varias lechugas dentro del jardín, ¿ya? Para sacar una buena cantidad. Bueno, como las traslado, con su pancito de tierra, ya la llevo a algún lugar del jardín, cavo y la vuelvo a enterrar. Y bueno, le echamos bastante agüita para que no se estrese la plantita y siga creciendo como lo ha seguido haciendo ahora. Está muy bonita la lechuga. Esta lechuga es lechuga milanesa. Esta lechuga es de mis semillas que sacamos la temporada anterior. Y bueno, como pueden apreciar, esta semilla ya está muy bien acostumbrada a mi jardín. Al jardín, al agua, al sol de acá de Antofagasta. Pasamos las lechugas ya al jardín, como pueden apreciar. Ya en distintos lugares dejamos lechugas y bueno, acá también dejamos otra. Como quedaron los cajones desocupados, ya. Aquí tengo algunas acelgas, estas son acelgas hojas grandes, que aún falta que crezcan para llevarlos al jardín. Por aquí algunos tomates también, y por acá también algunos tomates con la urtica. Bueno, como pueden darse cuenta, este es el proceso que yo hago con las plantas. Hago semillero, las semillas germinan, crece el almácigo. El almácigo lo traigo al cajón, espero un tiempo que esa planta tenga un tamaño adecuado y los dejo aquí en el jardín. Y desde aquí del jardín vamos cosechando. Como les mostré en el video anterior, aquí tenemos otra lechuguita, también una lechuga milanesa, ¿ya? Bueno, regalé bastante semilla de lechuga milanesa y bueno, ahora este año voy a dejar dos lechugas. Esta y la que vimos anteriormente en el video la vamos a dejar para semilla. Una para que nos llame polinizadores y tener semilla para todo el año.